Hello, hello. Hello, hello. Thank you for joining. Ahí estamos. Welcome. Good evening. Good evening, miss. Good evening. So chill. are you? Good. How about you? Do you feel better? Pero de una um, sola. Sí. <laughs> una sola dormida. Qué o sea, bueno. Es que tomé en mi zona de 50 clorfeniramina. O sea, dopada. Es, es para, la, para la alergia que me salió. Ay, pero qué bueno que pues logró descansar. Era un merecido descanso. Sí, el fue, cuerpo lo necesitaba. El así cuerpo que, lo sabe. El cuerpo <laughs> lo sabe. Exactly. Sí, pero me alegra que pues por lo menos ya un poquito mejor. Sí, Eso gracias. Es que cuando sé, bueno, comí algo que no tenía que comer. Mm, es alérgica. Uh -huh. Ay, sí. Qué son terrible. <laughs> sí. Es que soy alérgica. Pero hasta las orejas se me hacen así, se ven rojas. rojas. No. Y el rash, el rash en todo el cuerpo. Así toda erizada. Y soy, es que no sé si es a la lactosa o a lo artificial. Ah, hay una prueba que te hacen acá te ponen. Sí. Uh -huh. ¿Es el que sí. lo hicieron no, 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 pero ya me ha pasado varias veces y sí, lo, es que bueno sucede, que lo, ah, lo que sucede es que por ejemplo, si voy a un lugar y me tomo un granizado no sé si hicieron hoy el granizado ¿verdad? o sea, no sé si esa ah. máquina tiene días de estar sí, sí. y eso, obviamente no creo que le den como mantenimiento de ¿verdad? una buena limpieza entonces ahí, ahí fue la cosa. Sí, es cierto. Prácticamente Ajá. es como no saber, además, los platillos sí. o lo que uno come, prácticamente no y se sabe. Y la reacción, qué hay ahí. cabal a la hora, la reacción, ya. Uf, pero sí, qué tiene, bueno ¿sí? que ya se conoce y pues ya Ajá. no pasa más, porque en otra ocasión, pues sí sería como. No, una vez me dio súper, una vez me dio tan fuerte que en el cuero cabelludo, o sea, horrible. horrible. No. Sí. Ah, pero son cosas. Qué son terrible. cosas que pasan y pues qué bueno que ya se conoce, ya sabe qué necesita tomar ahí y ya no le pasa más porque sí, eso es muy delicado. Porque se, se cierra el ataque. Sí, Entonces, eso es peligroso. Sí. Uh -huh. sí. Ah, pero aquí estamos. Pero aquí estamos, eso es lo importante, aquí estamos aprendiendo, así que, uff, qué bueno que no pasó a más, eh, pues es terrible cuando se ven que hay personas que incluso tienen que tener inyecciones en sus, en sus mm. bolsos, en un dado caso, pues llega a pasar, es cosa de vida sí. muerte. así que, mm. sí, qué bueno que pues no pasa a más y que pues se sabe cómo pararlo ahí, así que, sí. uff, sí, sí, es delicado. Pero estamos acá y pues estamos listos para qué? Para seguir aprendiendo <laughs> un poquito más de inglés, ¿verdad? Así que qué bueno, aquí estamos con jueves, ¿verdad? Que jueves, ahora fin de semana, como habíamos dicho, ya casi, ya casi. Ok, guys, welcome to your class. Aquí estamos, wow, Xiomara, qué bonito fondo. Miren nada más, that's so creative. Anda en el espacio. Ella anda en el espacio. Cuando, cuando les pregunten hasta dónde llegan las clases, hasta el espacio. Hasta el infinito. La luna y más allá. Y más allá. Exacto. Hasta el infinito y más allá. Sí, 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 sí. Qué bueno, ¿no? Aquí tenemos compañeros de todos lados. Sí, sí. No, pues qué bueno. Hi, guys. How are you doing? ¿Cómo han estado? Ya nos reímos un rato, ¿verdad? ¿Todo bien? I'm fine. I'm fine. Perfect. Eh, ¿Cómo ustedes se entretenido? Qué bueno, qué bueno que las... Entertainment. Entertainment. <laughs> sí. Entertainment. Sí, sí, sí. Pero es entretenimiento. Sí, estamos... Oh, mm. ¿usted quiere decir entretenido? entretenido? Oh, entertain, sí. Entertain, Ajá. In, in the work. <laughs> Las dos palabras funcionan. In, in the job. In the job, ah, oh, perfect. Sí, qué bueno que se está divirtiendo ahí en el trabajo, ¿verdad? Enjoying your time working, disfrutando el tiempo trabajando. Exactly, that's how it's supposed to be. Así se, se debería de ser. Ok, guys. Welcome to your class number 10. Ya qué rápido, ¿verdad? Class number 10. And today is Thursday, March 10th. 2022, ahí tenemos la fecha para que la vayamos viendo. Estamos really close to be pre-intermedia 2, estamos súper cerca de ser pre-intermedia 2, ¿verdad? Ya casi pasamos a la siguiente fase, así que ahí nos tenemos que ir preparando. ¿Cómo nos preparamos? Guys, como siempre, ¿verdad? Tratando de avanzar en la plataforma y cualquier pregunta que tengamos, no dudar de hacérmela saber. Eh, de casualidad, creo que estaban copiando por ahí la fecha, no sé, se les voy a dejar un ratito ahí. Ok, guys, en ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? As always, vengo aquí con las preguntas de siempre, las de rutina. De rutina, cabal. De rutina. <laughs> ¿Cómo vamos con ejercicios? ¿Cómo vamos with the platform? ¿Tenemos dudas, preguntas con algún ejercicio? Don't hesitate to tell me. No duden en decirme. Por el momento, no. Hasta ahorita ya, gracias a Dios, no me he trabado. Vaya, qué bueno. Qué bueno, ya sabemos que pues si pasa y ahí nos trabamos con un ejercicio, no dudar en hacerlo en pregunta en el grupo o decírmelo a mí. Ya saben que si a veces me lo dicen a mí, pues soy muy despistada, no veo el teléfono, entonces me voy a dar cuenta como unas dos horas después o tres. Así sí. que ahí me hacen, ah, qué bueno, qué bueno. <laughs> entonces ahí me hacen la espera. <laughs> qué bueno. Otra cosa que les quería decir ahorita que la acabo de usar, hesitate. Esta palabra me encanta, hesitate, pero en realidad es de dudar, hesitate. Por ejemplo, yo les digo, do not hesitate to ask me, no duden en preguntarme, do not hesitate to ask me, no duden, hesitate. A veces hay hasta canciones con esta palabra. No sé, me gusta. Hesitate. Ahí está. OK, guys. No duden en preguntarme, si sí, digamos. Sí. Don't hesitate to ask me. No dude. No, no, no dude. Ahí está. Listo. OK. Que ya que vimos que pues, no hay muchas dudas al respecto de la plataforma, pues aquí ya vengo yo a exigirles, no es broma. Pero sí, vamos a estar viendo un poquito de pronunciation al día de hoy. Estuviera bueno un trabalenguas, pero creo que este va a ser nuestro trabalenguas del día de hoy. Pronunciation, sentence stress. Aquí ya vamos con gramática. Por ejemplo, si nosotros vemos acá que dice sentence stress, yo diría, si fuera la primera vez, yo diría, no, pues que la oración está estresada. Preguntas, ajá, Ajá, pues yo digo, no, pues la oración está estresada. ¿Cómo la desestresamos? ¿Con un masaje? Pues no. Si bien, no? Bueno, always a, a message works. Sí, funciona. Pero en este caso necesitamos ver con oraciones. Ya viene siendo otra cosa. En gramática. Y aquí vamos a hacer una short comparison with Spanish. En español nosotros tenemos algo llamado tildes, ¿verdad? Que yo estoy escribiendo tildes y la tilde. Tildes, ¿verdad? Estas tildes, así como lo vemos acá, nos dicen a dónde va la mayor fuerza de voz. Y tenemos unos ejemplos, como yo les podría decir, que inglés, no nos vayamos lejos, ¿verdad? Inglés. Vemos que utilizamos ese, esa tilde para tener la mayor fuerza de voz. ¿Qué sucede? Que nosotros no vemos tildes en inglés. No, a lo mucho vemos apóstrofes, pero no vemos tildes. Entonces, ¿cómo podemos saber a dónde va la mayor fuerza de voz? Lastimosamente, no hay una manera en sí para saber dónde va la mayor fuerza de voz, pero sí existe algo que se llama stress, donde el stress es donde va la mayor fuerza de voz. Para hacer esto del stress, voy a hacer esto grande. Para que lo veamos mejor. A ver, a ver, ahí está. Súper. Entonces, tenemos el sentence stress. ¿Esto por qué dice sentence stress? Porque el estrés, el stress, lo podemos tener tanto en palabras como en oraciones o en frases, tal cual lo tenemos acá. <coughs> para darle la perfecta entonación a cada una de las frases. Entonces, nosotros podemos encontrar imágenes con el stress para poder saber cómo vamos a ir balanceando nuestro tono de voz. Diferente es cuando estamos aprendiendo que prácticamente lo decimos todo plano, pero incluso en español, en nuestra lengua materna, nosotros tenemos estas variaciones de la entonación. Y por eso necesitamos saber lo del stress para saber a dónde vamos a subir la voz y a dónde la vamos a bajar. Ejemplos tenemos excuse me. Excuse me. ¿Ven? Se escucha, se logra identificar esa parte de excuse. Ajá. Le vamos a dar más importancia al excuse me. ¿Ven? Excuse. Ajá. Excuse me, excuse me, excuse me. Se escucha más el excuse, ¿verdad? Excuse. Me. Uh -huh. Muy bien. Seguimos con el there. There. Perfect. Perfect. Ven. There. Perfect. 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 They're perfect. Exactly. Ya ven cómo lo vamos manejando. Si quieren, ayuda mucho la mano. No sé qué tiene la mano, es magic, pero la mano ayuda. Si la vamos subiendo tal cual como debemos, nos ayuda bastante. They're perfect, They're perfect, perfect. They're perfect. Excellent, very good. Espero que los demás en casita también las estemos utilizando porque ayuda un montón. Seguimos. I like the blue one. I like the blue one. I like the blue one. Mm -hmm. I like the blue one. ¿Se dan cuenta? I like the blue one. ¿Sí? I like the blue one. Ajá, cuando decimos I like the, tenemos un tono de voz plano. Pero cuando decimos blue one. Blue one. Exacto, lo podemos ver, ¿verdad? Es perceptible. I like the blue one. O sea, mis, y esa es así como la regla. O sea, eh, porque si vemos que de repente uno está conversando y dice, I like the blue one. O sea, siento que la entonación casi que así pareja, ¿verdad? Uh -huh. Pero así es, es la regla. Sí, viene siendo, no es una regla uh -huh. como en sí, sino que es para escucharnos más fluent. Porque uh -huh. tanto en español nosotros lo tenemos. Eh, uh -huh. Entonación diferente fuera que nosotros dijéramos la palabra diferente, ya ella no tiene ningún sentido. Entonces, sí tiene el sentido, sí nos van a entender, pero se les va a parecer raro sentir esa variación. Entonces, si nosotros lo decimos prácticamente hablar inglés, hablar español es cantar. Nosotros tenemos nuestro cantadito. En inglés también tienen su cantadito, que sería esto. Sobre todo los de Oriente. Sobre todo Oriente, <laughs> claro que sí. <laughs> I like the blue one. Gracias. Tenemos, todos tenemos su cantadito. <laughs> Incluso en la capital tienen su cantadito, pero pues ustedes no lo pueden per percibir por lo mismo de que se les hace ya algo recurrente, algo normal. Entonces, en todos lados tenemos ahí nuestra entonación, nuestra diferente eh, manera de hablar. Ahí está. Entonces, por eso, no es como la regla, sí sería lo adecuado, pero es una manera para que nos escuchemos más ahí, native speakers. Entonces, seguimos con la siguiente, última, pero no la menos importante. A ver qué me dicen por acá. Vamos a ver. Why don't say I like the blue only? Ah, muy buena pregunta, Herbert. En este caso, si yo digo, I like the blue, me quedo como, me gusta el azul, está bien. Pero lo que pasa es que en las anteriores, hemos estado viendo ante, anteriormente el uso de one and once. One and once lo vamos a utilizar para complementar. Cuando estamos hablando sobre algo que tiene muchas opciones. Por ejemplo, estoy usando vocabulario de autos. Tengo muchos autos y en lugar de estar diciendo, no, pues, I like the blue car o uh, me gusta ese o esos así sucesivamente y decir en toda la oración car 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 y que sea recurrente simple y sencillamente digo I like the blue one ¿por qué? Porque ya se sabe que estoy hablando about the car el one and ones son complementos y esto nos ayuda y creo que lo podríamos ver más que todo cuando estamos hablando about which ¿cuál? Porque nosotros podemos decir ¿Cuál? Y simple y sencillamente decir which. Pero ¿qué pasa? Si yo digo which one, pregunto ¿cuál también? Pero ¿qué pasa si tengo un plural? En español nosotros decimos ¿cuáles? Pero muy diferente es en inglés que solo tenemos la opción de which. Entonces aquí ya podemos decir which ones, ¿cuáles? De esa manera el one and ones. Me ayuda a identificar esto que no puedo hacer en inglés simple y sencillamente con la palabra which. En español sí se puede porque nuestro vocabulario es más rico en palabras o en las conjugaciones, pero en inglés no tenemos eso. Así que ahí sí estaríamos utilizando one and once. Es una ayuda para terminar la oración. Eh, tal vez aquí en esta parte de acá no se entienda mucho, pero creo que con which sí se entiende más su significado. A ver, a ver, is correct which? En este caso no. Eh, which no no lo he escuchado jamás, pero me imagino que tal vez usted lo ha de haber visto con algún apóstrofe o algo por el estilo. Pero si ya quiere decir algo en plural sería which ones. Sí se siente bien así como agregarle simple y sencillamente la S, pero no. Sería which ones? Para referirnos a algo en plural. ¿Cuáles? Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Tenemos buenas preguntas el día de hoy. ¿No? Ok. Pero, Entonces. Pero a de por el momento no perfect. Si tenemos alguna otra, me la dicen please. Entonces íbamos a ver la última. They're not very attractive. They're not very attractive. They're not very attractive. Es el, tract", el they're attractive. not very attractive. Sí. They're not very Attractive. Excelente, attractive, muy bien. Excelente, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Pronunciación, la manera en la que entonamos, ¿a dónde está el stress? Súper bien. Pero, ¿qué pasa con otras palabras? Aquí atraemos otras palabras. Vemos que el stress, antes de continuar, el stress, más que todo, no, no cambia ese sentido de de que si es una palabra solo me voy a quedar en el stress de una palabra no también puede ser en una oración vemos por ejemplo comenzamos con este acá ve comenzamos con mother 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 mother, mother. vemos eso? Mother. mother mother sí baja mother mother very mother. good Veamos este otro. Do it. Do, do it. it. Do, do it. it. Hazlo. Do it. it. Hazlo. Do exactly. It. Do it. Do it. Let's do do it. it. Vemos. Mother. Do it. Mother. Do it. Mother, do it. Do Tiene it. la misma entonación, el mismo estrés. Oh. Leemos. Mother. Do oh. it. Pay oh. them. Mother.

Pay them. Pay them. pay them. pay them. Pay them. Super. Thank you. Estamos haciendo un maravilloso trabajo. Hasta aquí vemos cómo le llevamos. Si pronuncio estos tres, mi entonación viene siendo similar. Mother, do it, pay them. Al principio. Al principio tienen stress. Entonces tenemos. Mamá o madre, en este caso sería madre, hazlo y págales. Pay them. Págales. Sí. Pay them. En este caso tenemos them. Pay them. Sí, pay them. Este them lo vamos a hacer con una M al final. Pay them. Porque si no nos podemos confundir con este otro them. Entonces, them. el entonces, el luego, exacto. El otro es them. Y el otro es them. Them, them. Que viene siendo ellos. Ellos. Ajá. Them. Ellos. Entonces no sería they, sino que sería them. them. Hágale. Págales. Pay them. Ajá. Pay them. Excelente. Ahí ya lo tenemos. Qué bien. Sí, pay them. Ese them, ¿por qué no digo payday? A ver, a ver. Oh, porque se ver. refiere, estás como señalando ellos. A ellos, exactamente. Entonces ahí sería them. No les digo págale a ellos. Digo pay them. Entonces ahí estos dos se unen y hace de que el pay ya sea págales. 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 Si dijera que. Ajá. Sí, por ejemplo, no sé. Eh, Rolando le debe Siomar. Chan, chan, chan. No es broma. <laughs> Entonces, y, y alguien, no sé, Sochi le dice, pero Rolando, ¿qué? Pay, hoy, oh, pensé que lo estaba escribiendo. Pay her. Págale. Pay her. Eh, no sería pay his. No, porque usted le debe a, a Xiomara. Ah, págale a ella. Ajá, págale a ella. Entonces sería ah, pay, pay her. her. Sí, exactamente. Pay her. Ah, okay. pay her. Entonces ahí sería págale. Págale. No sería págales como pay them. Págale. ¿Ven? El pay no tiene esa conjugación que tenemos en español. Pero... Usando estos de acá nos ayuda a cambiar su significado y que tenga más coherencia al momento de hablar. Ahí está. Para, para recalcar, aquí nadie le debe a nadie. <laughs> Eran motivos académicos. A ver qué me dicen por acá. En el caso de grandmother, ¿cómo sería? Grandmother. En este caso, Grand, ¿lo escuchan? Grandmother. Grandmother. Grand sería donde está el stress. Por eso es que no sujetamos el stress a una palabra en sí, sino que es prácticamente a cómo la usamos en una sentence. Así que sí, en este caso de grandmother, si escuchan grandmother, grand tiene el stress. Muy buena pregunta. Es que nosotros le vayamos encontrando la entonación. Y si le prestamos atención a cómo entonamos, se nos va a hacer mucho más fácil. A veces nosotros ya tenemos la entonación y no nos hemos dado cuenta. Así que es de ir viendo eso. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. I hope so. Entonces seguimos en la otra parte. Me gusta más que todo señalarles al vocabulario porque siento de que eh, también nos ayuda mucho. Como este de attend. Attend, attend. Vemos que tenemos la mayor fuerza de voz en tent, right? attend, attend. Pero ¿qué significa? Es algo como atender a alguna solicitud. Oh, muy cerca, Rolando. Usted estuvo súper, súper close. Por ejemplo, oh. ustedes. Right now are attending to this meeting. Atiende, atiende. Ajá, están asistiendo. Asistir, a el... acompañar, tiene varias cosas. Sí, tiene varias cosas. Ya sabemos que el inglés puede tener muchos significados en español, así que no se preocupen. Nunca nos sujetemos a una a, a una como traducción. Así nada. Más. Literal. Literal. Ajá. El, el, los dos idiomas son muy diferentes, así que no se preocupen. Sí. Entonces, attend. Miren, esto, esto es lo que les quería. Esto quería llegar. Attend <laughs> es asistir, ¿verdad? Yeah. Asistir. Pero si yo digo en inglés, assist, assist, que creo que es con doble S. Let me double check. ¿Por qué? A ver, ¿qué tal? Ah, creo que es con doble S. ¿Doble ¿S, -S, S? Sí, right. Oh, thank you. Gracias. En ese caso sería así, assist. Nosotros Asению. pensamos que assist es asistir, porque se parecen. But that's not the case. Assist sería más que todo ayudar. Ayudar, asistir a alguien, por ejemplo, está mal y necesitan asistencia médica. Asist, ayudar. Entonces, nosotros no podemos decir, por ejemplo, I assist to the meeting. Porque van a pensar uh -huh. que ustedes ayudaron a alguien en la, en la reunión. Y ahí ya perdimos el significado. Sería attend. attend. Attend, así como lo vemos A acá. Attend, very good. What about next one? You did, you did, you did, you did. You did. Eso, pero si decimos you solo. Did. Oh, excelente con efecto con efecto no aquí estamos pero súper bien <laughs> you did en este caso vamos a hacerlo como con pregunta you did you did. sí porque si you, no se escucha como no did. Did. se ha dado cuenta verdad si decimos solo you did queda muy plano no estamos haciendo lo de el stress pero si ya decimos you did ya es una pregunta y hacemos el stress. ¿Se dan cuenta? Por eso no tenemos que sujetar una palabra a una entonación, porque depende en cómo la estamos diciendo. Ahí va a ser. Su... De esa manera se va a hacer. Su... A ver, a ver. Entonces, así lo tenemos. You did. Y The Last One. It hurts. Heart. hurts. It hurts. Sí. Heart. Heart. It hurts. Heart. Very good. It hurts. It, it hurts. Excellent. Ese heart es de lastima. Eso duele. Eso lastima. It hurts. Por ejemplo, nosotros vamos a tener que a vaccine. Y decimos, no, I don't want to have the vaccine. Y alguien me dice why, ya les digo yo no because it hurts porque duele lastima it hurts ahí tenemos incluso hasta una conversación ¿no ven? <laughs> Muy bien entonces continuando ya vimos las pequeñitas ¿verdad? Vamos de poco a mucho seguimos con esta de abandon 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 abandon, abandon. 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 Uh -huh. Abandon. Ahí ya sería el dam tiene la mayor fuerza de voz. Abandon. 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 Exactly. Muy bien, Sochil. Aquí me dice like the love heart. Sí, a veces ahí viene la, la expresión, ¿verdad? Love heart. El amor duele, lastima heart. Ahí está, ¿no? Pues ahí pudimos hacer una comparación. Entonces, abandon, de abandonar. ¿Qué más? What about in a sentence? I saw you. 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 Te vi. Sí. I saw you. I saw you, te vi. Mm -hmm. I saw you yesterday. Te vi ayer. I saw you. Cuando decimos I see you. Cuando decimos I see you es en presente, te miro. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero okay. este so es en pasado, es el pasado de sí. Entonces, si yo las estoy viendo en estos momentos, ya digo I see you. Pero si yo los vi ayer, ya digo I saw you. you. Excelente. Ahí ya hasta tenemos yeah. efectos y todo. Muy bien. Seguimos con We found it. Ah no, We found it. We found it. We found it. We found it. Ajá. ¿Qué significa este found? Es de find, de encontrar. Entonces, si yo digo found, es lo, lo encontramos. We found it. Si ya lo quiero decir más rápido, más natural, yo digo we found it. We found it. Es como un linking sound. We found it. Sí, ahí ya se nos va a ir relajando la lengua. We found it. Ya sería found. Found. Seguimos con guarantee. Guarantee. Esto es de garantizar. Garantía. Guarantee. Ese T vemos que tiene la mayor fuerza de voz en estos casos. Pero what about in these sentences? Have some cake. Have some cake. Ese cake tiene la fuerza de voz. Have some cake. Se dan cuenta que primero tenemos un sonido mediano, pequeño y grande. Cake. Y lo que más me gusta es que cuando vemos aquí, where's the beef? Beef. Where's the beef? Where's the beef? Where's the beef? Where's the beef? La pregunta, ¿verdad? Esa es súper importante. Where's the beef? Beef. Beef. Es carne, pero ustedes me dirán, pero teacher, meat es carne, ¿no? Sí, meat es carne también, pero beef es carne de res. Entonces ya es diferente. Uh -huh. No, si sí, Rolando ya sabe. <laughs> Lo veo en sus gestos. Nosotros destrozábamos en la casa. Ah, qué bueno. Por pues, muchos años. Uy, qué genial. Uh -huh. No, sí, sí, la carne, pues ahí, en, en, la comida es rica, es deliciosa. <laughs> qué bueno, qué bueno. Entonces seguimos en esta parte que veamos cómo va la entonación. Si veamos este rhythmic pattern, rhythmic pattern, este ya viene siendo el patrón rítmico. Rhythmic. Rhythmic. Pattern, patrón rítmico. Por eso tenemos esto. Podemos buscar incluso patrón rítmico y nos van a aparecer bastantes palabras así para que las podamos ir analizando. Entonces aquí tenemos education. 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 Excellent. Education. Muy bien. También tenemos Mary saw it. Mary saw it. Mary saw it. Ajá, saw it. Mary. Saw it. Me, me, Mary o María lo vio. Mary. Sí. Mary. Mary, Mary saw it. Saw <laughs> Excellent. What about John's a lawyer? Johns a lawyer, a lawyer, un lawyer. lawyer. Excellent, lawyer. ¿Y qué significa lawyer? Abogado. Abogado. Excelente. Yo Excellent. estoy rodeado de abogados. Ah, sí. oh, super. <laughs> lawyer, lawyer. Very good. Ah, pues, Rolando ya sabía. A Rolando <laughs> le dieron copia. <laughs> Abajo. Sí. Abajo tengo un lawyer. Ah, abajo tiene un lawyer. Ah, no sabía. Okay. <laughs> ok, let's continue. Tenemos nationality, nationality. Nationality. Esa, nationality. O tiene la mayor fuerza de voz, nationality, nacionalidad. Nationality. Uh -huh. nationality. Y también la na, nationality, na. Nationality. Nationality. nationality, nationality. Sí, Esta Come to Canada. Come, Come to, to Canada. Canada. Come to Canada. Se dan cuenta. Canada. Excellent. No, thank you. <laughs> no, El Salvador es <laughs> mejor. <is better. Canada. laughs> Ay, qué, qué barbaridad. ¿Se dan, cuenta hey, que español, <laughs> se dan cuenta que en español nosotros decimos Canadá. Canadá le damos Canada. la mayor fuerza de voz al final Canadá, ajá, le damos la fuerza de voz al final, uh -huh. pero Canada. qué sucede en inglés es en la Canadá, Canadá, sí, Canadá uh -huh. y nosotros al revés Canadá, Canadá y es Canadá, sí, Canadá, ahí es pues va cambiando de lenguaje en lenguaje, pero sí, come to Canada, sí, come la, to Canada, la primera tiene la mayor fuerza de voz y esto no solamente va a ser en esta oración. Yo les doy fe que siempre, siempre que decimos Canada, tiene la mayor fuerza de voz en su primer sílaba. Canadá. Sí. Next one. Where's your bicycle? Where's your bicycle? Where's your bicycle? Bicycle. Bicycle. Estamos preguntando, where's your bicycle? Where's your bicycle? Where is your bicycle? Eso, muy bien. Ya ahí ya nos está saliendo el cantadito, ¿verdad? Where's your bicycle? Muy bien. Where's your bicycle? Súper. Eso. Estamos haciendo una pregunta, ¿verdad? ¿A dónde está tu bicicleta? Uh -huh. Ya vamos con los últimos, guys. Yo sé que esto es too much, pero estamos practicando. Este es nuestro trabajo. lenguas. seguimos con communication 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 eso communication communication si sí, muy bien communication eso communication Communica communication communication no. que más i want a soda I want a soda. I, want a, I soda. want a soda. I want a soda. Super good. Muy bien. What about soda. I think he's got it? I think he's got it. I, I, think, think, he's got he's got I it. think he's got it. Excellent. Cuando decimos I think he's got it, creo que lo tiene. Creo que entendió. I ah. think. Mm -hmm. Este de think. Si yo lo viera por primera vez, yo dijera, no, pues dice pensar, ¿verdad? Yo pienso que, que lo tiene. Sí, viene siendo por ahí, pero en realidad no sirve mucho para decir algo que creemos y no estamos seguros. I think so. Yo creo, yo creo eso, yo creo que sí. I think he's got it. Yo creo que lo tiene. I think. Cuando escuchamos eso de I think, viene siendo así. Yo creo, yo pienso. También. Pero más que todo, cuando yo digo I think so, es yo creo eso. Yo creo que sí. Uh -huh. Seguimos entonces con electrification. Electrification. ¿Seguimos? Electrification. Eso, electrification. 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 Muy bien. Y luego, we took a vacation. We took a vacation. We took a vacation. Super good. Yeah. We took a vacation. And then I went to the station. I went to the station. I went to station. 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 Very good. Station. Station. Muy bien. Station. Station. Excelente. Ahí está. No, pues aquí chicos tenemos preguntas al respecto. Tell me, tell me what you think. ¿Creen que, que hasta aquí si volvemos a ver estas, eh, estos patrones rítmicos, creen que los podemos seguir? Uh, maybe. Maybe. <laughs> Necesitamos practicar, chicos. Eso es necesario practicar. No se preocupen. No se preocupen porque eso vamos little by little. Cada día a la vez. Así que no se preocupen. Mm. Pero me alegra que en su mayoría lo entendimos. Eso es importante. Entonces seguimos a nuestro next topic. Este next topic es muy importante porque vamos a comenzar a comparar. Y esto ustedes ya lo hicieron en la plataforma. ¿Qué nos dice el tema, el objetivo? Dice: By the end of this lesson, you will be able to comprehend and use comparative adjectives. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de comprender y utilizar los adjetivos comparativos. Hay de comparar. Y vamos a ver qué tal está eso. Aquí tenemos algunos ejemplos que me gustaría que vayamos viendo. Por ejemplo, cuando preguntamos, ¿which one do you prefer? Aquí estamos preguntándole, ¿cuál prefieres? Algo que me gusta bastante es que quiero que vean el uso de one, para que vean qué tan importante es. A veces, cuando tenemos varias opciones, podemos utilizar which one. ¿Se dan cuenta? Es parte de la fórmula, es parte del which. Tenemos which one y luego tengo el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. Porque se hace parte del which. ¿Cuál quieres? ¿Cuál prefieres? Which one do you prefer? O si tuviéramos muchos, si tuviéramos muchos, ya diría which ones do you prefer? ¿Cuáles prefieres? Por eso es muy importante el uso del one. Ahí está. Entonces viene la otra persona y le dice I prefer the leather one ¿Qué es leather? Cuero Leather es cuero Ahí lo tenemos cuero. Sí, leather Seguimos Which one do you like better? Or which one do you like more? Y ya viene la otra persona y dice I like the leather one better Or, I like the leather one more. Ya vamos a ver cuándo es que utilizamos esto de better and more. No se preocupen. Ahí está. Seguimos entonces. Aquí, esto es lo que sí necesito que le prestemos atención porque esto es lo que vamos a estar haciendo hoy. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo hoy? Estas oraciones. That one is cheaper than the wool one. Esa es más barata que. La de lana. Más barata que. Nosotros sabemos, y aquí lo tenemos en el spelling. Si tenemos la palabra cheap, sabemos que es barato. Pero si yo quiero decir más barata, ya yo le digo cheaper. Le agrego esa R er al final y no le tengo que escribir más barata, sino que yo solamente le digo cheaper. Cheaper than, más barata que, the good one pero ustedes me dirán por qué utilizas dan en lugar de what or that la situación aquí es que dan es como que también en este caso lo usamos como un que pero es un que comparativo si se dan cuenta cuando estamos comparando dos cosas ahí yo puedo utilizar dan como que yo utilizo what para decir que pero esta es como pregunta, si se dan cuenta. Entonces, si yo utilizo down, es el mismo que, pero en comparaciones. Así que ahí este que tiene muchos usos, no se preocupen. Entonces, that one is cheaper than the wool one. Wool, lana, wool, lana. Ahora, the second one. Veamos estructuras también. This one is nicer than. This one is nicer than. ¿Qué? Esta es nicer than. Está mejor, ¿verdad? ¿Está qué? Más genial que nicer. Nicer. This one is nicer than. O tiene mejor calidad. It's nicer. Seguimos con... Aquí no terminó la oración. Pudimos haber usado otra cosa además de eso. Seguimos con The Leather Jacket is prettier than. Prettier. ¿Me? ¿Me? ¿Sí? O sea que es nicer, no es nice. No es nice, muy buena observación. Si yo Pero dijera... Es sí, nice. sí, si le decimos, no, pues está nice, está bien. Pero si ya le digo nicer, ya le estoy agregando más. Mientras yo les agarre, les, les, eh, les aumente el ER, ya le estoy diciendo más. Hmm, más. Hmm. Por ejemplo, cheaper. Más barato. Nicer. Más que Más mejor. O oh, bueno, en este caso solo sería mejor. Más mejor es una redundancia. Nicer, mejor. Más calidad. Eh, más genial. Nicer. Si yo digo prettier, no digo pretty. Digo prettier. Yo digo más bonito. que Más bonito más bonito, prettier. ¿Qué? Ajá, si ya le agrego el dan, es que, ¿verdad? Prettier than. Dan, dan prettier than. Ajá. What about bigger? Bigger, más grande. No tengo que agregarle more big. Eso ya no tendría sentido. Si yo digo bigger, queda excelente otra opción otra sugerencia miren esto me pasó a mí por muchísimo tiempo a veces nosotros tendemos a decir more que more easier eso está malísimo nos van a entender pero no es la estructura correcta nosotros ya que vamos a decir more no en este caso vamos a decir easier easier en lugar de decir que easy ¿Ven la diferencia? Easy, easier, más fácil, en lugar de decir more easier or more easy, eso está mal, que no les pase como la teacher. Easier, nada más. Pero esto no va a pasar con todos los adjetivos. Esto tiene algunas excepciones. Como podría ser una de ellas, más que todo es con los adjetivos que son muy largos. Cuando tenemos adjetivos que tienen más de tres sílabas, ya no les agregamos R, er, les agregamos... Expensive. Ay, este Rolando sabe cosas. Sí, tenemos el ejemplo de expensive. Muy bien. Expensive es una palabra, pues ya la conocemos, costoso, ¿verdad? Caro, como decimos. Yo no voy a decir expensier. More expensive. More expensive. No, sí, Rolando ya sabe. Excelente. More expensive. En estos casos boring. que ya son muy largos, ya le agregamos solo more. A ver, ¿me estaban hablando por acá? Creo que boring también incluiría el more. En el caso de boring, muy buena observación. En el caso de boring, sí, sería more boring. Sí, diría yo. Pero en el caso de boring, estamos hablando de algo más. Ese boring sería como, no sé, déjenme ver. Más, en este caso sería más. Mmm, en este caso de boring, sí. Queda bien, more boring. Las caras de Rolando me dejan pensando, la verdad. <laughs> pero sí, okay. no sabe, es que la verdad, es que le iba a decir, more boring es como, hmm, si lo traduzco bien, es como, hmm, no, pero ¿sabe qué es lo que me hace volver a caer? Yo puedo decir more boring than. Entonces ahí sí ya vuelvo a aterrizar en la idea, more boring than. Ahí sí, sí, tiene toda la razón. Sí, podemos utilizar more boring. Aunque boring, si nos damos cuenta, solo tiene dos sílabas. Es parte de las excepciones, aunque solo tenga dos sílabas. Pero no le puedo agregar er. No queda de la mejor manera. Entonces, yo me concentro más que todo en agregarle el dan para volver a caer. More boring than. Más aburrido que. Sí, tiene toda la razón. Rolando, usted, ¿usted ha hecho su, su búsqueda? ¿De casualidad lo encontró? Boringer, y lo traduce que más aburrido. ¿Más aburrido? Boringo. Boringer. Qué Boringer. raro, porque yo lo he escuchado con more boring. Sí. More boring than. Más aburrido. Boringer. Boringer. Uh -huh. More boring. Ah, no. Dice pozos. <laughs> Eso pasa también. nada que ver. Nada que ver, pero no se preocupe. Ahí lo va a encontrar y yo estoy segura que lo va a encontrar y va a decir, "Es cierto lo que decía la teacher, porque ya lo he escuchado así." Sí. More pero pero si sí nos agarró en curva, ¿sí o no, Rolando? Eso pasa. Mm -hmm. Así es el inglés, todos los días aprendemos algo nuevo. More boring sí. than. Sí, más aburrido que. More boring than. Excelente. Seguimos entonces en ese caso a ah, algo a lo que yo quería llegar. ¿Se acuerdan que les dije de sus excepciones? Vemos este: stylish. It's more stylish, stylish than stylish. More stylish. No le agrego y le digo stylisher. No, digo more stylish. Más stylish. estilizado. Stylish. Uh -huh. Otra palabra o otro adjetivo en donde vemos esa diferencia en donde agregamos more. Hasta aquí estamos bien. ¿Qué más? It looks, it looks bigger than, bigger. Luce más grande que. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo vamos a utilizar estos adjetivos comparativos donde le agregamos el er? cuando estamos comparando dos cosas, dos cosas y no solo cosas, también personas. A ver, science is more interesting than math. Juan, ya hizo, Juan, usted se me adelantó porque justamente eso es lo que vamos a hacer hoy vamos a hacer comparaciones pero más adelante dice juan ciencia es más interesante que matemática exactly Science is more interesting than math very good ahí lo usó muy bien interesting le agregamos more more interesting excelente hasta aquí todo bien verdad chicos ya saben cualquier pregunta, ¿La investigamos o la buscamos? <laughs> Entonces, aquí ya vamos a ver un poquito de los adjetivos en español, ya para que lo vayamos asociando. Pero estos también, algo que me gustó bastante, es que podemos ver cuándo hacer algo que es o menos que o igual que. Ya vamos a ver cómo está eso. Primero vemos qué es lo que nos dice la comparison with adjectives. Dice: Use this expression with adjectives to compare things. The adjective agrees in gender and number with the object described. ¿Qué dice? Usa estas expresiones con adjetivos para comparar cosas. El adjetivo que. El adjetivo necesita estar de acuerdo con el género y el número con el objeto descrito. ¿Cómo vamos a poder eh, relacionarlo de mejor manera? Aquí tenemos un cuadro en donde tenemos su traducción en español y su traducción en inglés. Más el adjetivo que es lo que hemos estado hablando. En el adjetivo big podemos decir más grande que more Ah, bueno, aquí ya no utilizaríamos big porque ya big necesita ser bigger. Vamos a utilizar otra vez expensive. More expensive than. Yeah. Más costoso que. More expensive than. Pero, ¿qué pasa si algo es exactamente similar? ¿Cómo lo voy a usar? Ya digo, tan el adjetivo como. Aquí no le tengo que cambiar tanto. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, aquí vamos a utilizar big. As big as. As big as. Por ejemplo, yo digo, ¿qué? My cell phone is as big as, ¿qué? Xiomara's cell phone. Mi teléfono es tan grande como el teléfono de Xiomara. ¿Ven? No le cambio el big. No le cambio a bigger. No le cambio a nada. Solo le digo big. ¿Por qué? Porque es exactamente igual. As big as y en español sería tan grande como así luego cuando es más como es poco que otra cosa ya decimos menos uh -huh -huh, que en el caso de vamos a volver a utilizar expensive si yo digo es menos costoso que ya digo less expensive, expensive than. Seguimos comparando. Ese more and less nos ayuda a comparar. Pero en more sería más y en menos sería less, ¿verdad? Yes. Exactly. Ya esto pues lo manejamos con total seguridad y esto es a lo que yo quería llegar. Aquí es donde tenemos más adjetivos para comparar. Estos de acá no los veamos por el momento porque estos son superlativos que los vamos a ir viendo en un futuro. Estos no se preocupen. Los superlativos, para que no nos quedemos en blanco al respecto, los superlativos son cuando no hay una comparación. Por ejemplo, yo digo, Pepito es el mejor de la clase. El mejor. Entonces, yo voy a decir: Pepito es the best. Pepito is the best. Y creo que esto lo pueden ver, bueno, no sé si se alcanza a ver en mi, en mi pantalla, pero acá lo tengo acá abajo. The best. Pepito is the best. Es el mejor. No hay nadie que se le compare. Utilizo estos de acá, los superlativos. Es que no estamos comparando, sino que es el mejor. El más grande el más pequeño. Túbalo vale un poquito, mi porque abajo sí si no se ve. No se ah, ok, perfecto. En ese caso lo voy a hacer más grande de por aquí, para que lo veamos de una mejor manera. Espero que sí si me salga, porque a veces me sale, a veces no. Oh, ahí va. Oh. Ya tenemos sueñito, ¿verdad? No, no se preocupen, ya vamos a terminar. Pero sí, ya se está haciendo de noche. Creo que así ya lo pueden ver. Best, the best. Excelente. The best. ¿Qué pasa si yo digo es que fue el peor? El peor. The worst. Era the worst. el peor estudiante. The worst student. Era the worst. el peor estudiante. ¿Ven? Entonces, los superlativos se encargan de eso. No hay comparación. Es. Que es lo más de algo. Por ejemplo, the smallest es el más pequeño de todos. The smallest. The smallest. Entonces ahí está. Pero como no nos estamos centrando en ellos el día de hoy más adelante, claro que sí los veremos en su profundidad, pero el día de hoy no los estaremos viendo porque son superlativos. Nos concentraremos en estos amigos que tenemos justo en medio porque son los comparativos. Por ejemplo, yo tengo long de longitud, ¿verdad? De largo. Pero tenemos algo que es longer, más largo. Entonces yo puedo decir, the rope is longer than the ruler. The rope, la soga. The rope. ¿Cómo escribo soga? Miren, parece como que dijera rope. Pero es the rope. Rope. rope sí, la soga. The rope is longer than the ruler. Así. O puedo decir, the crab is smaller than the penguin. El cangrejo es más pequeño que el pingüino. Wow, Juan Francisco él ya lo tiene todo perfectamente calculado. Dice I'm the smallest in my family. Es el más que el más pequeño de su familia. <laughs> Muy bien, Juan, excelente. Miss, ¿y se acuerda cómo, cómo es? O sea. Mire que con saltacuerdas sí me ha agarrado desprevenida, porque jamás lo había escuchado. Uh -huh. Saltacuerdas. Porque su a... longer es, es como un lazo. ¿Cómo dijo un ¿Longer? Oh, rope, sí. Rope. Vamos a ver entonces. Eh, no se preocupe que ya me dejo a la intriga, así que posiblemente para el lunes se la tenga o si no. Para que no quedamos tanto con la duda, es as un Asai as as Habits se las voy a compartir ahí por el grupo de WhatsApp, para que no estemos con la intriga, porque sí, me, de, me ha dejado con eso de saltacuerdas. ¿Cómo sería ese juego? A veces los juegos tienden a cambiar, tal cual las películas. A veces las películas en inglés cambian cuando las pasamos a español, así jump rope. posiblemente. Oh, jump rope. Gracias, Yomara. Muy rápida, Xiomara fue rápida. Thank you. Entonces sería jump rope. Muy bien. Thank you, Xiomara. Thank you, Xiomara. Aquí estamos para ayudarnos. <laughs> Excelente. Entonces tenemos longer, ¿verdad? The rope is longer than the ruler. Seguimos con smaller, más pequeño. Bigger, más grande. Dijimos que no íbamos a tocar los. Eh, superlatives, pero no sé si de casualidad a ustedes se les hace familiar este nombre. Sí, ¿verdad? <laughs> Parte de la herencia. Hamburguesas. Hamburguesas. Exactly. Entonces, ahí está. Pigues. Sí. Eh, ya sabemos lo que significa. Algo sí. que sí quiero que eh, veamos. Es de que en la, por lo general en los adjetivos no les, no les cambiamos toda su estructura, pero tenemos unos pocos, no son muchos. Yo creo que solamente son estos dos, good and bad, pero ya les voy a traer la confirmación si son solo esos dos, porque yo creo que son dos o tres nada más, que son irregulares, en donde good and bad no se mantienen. ¿Se dan cuenta? Good, better. Cambió best. completamente. Y luego, best. best. Uh -huh. Cambió completamente. Bad or worst. Luego tenemos bad, worse, and worst, and worst. 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 La diferencia, worst, worst. ¿Ven eso? Así que sí, estos son los únicos que cambian completamente. Ya les voy a traer, creo que solo son estos dos, pero en un dado caso haya un tercero, se les voy a mostrar también. ¿Qué más? Slow, slower, más lento. Cold, colder. It's getting colder here. Se está volviendo más frío aquí. Colder, ¿se ven? Se dan dando cuenta. No necesito incluso hacer una comparación para decir que se está volviendo más frío para decir colder. Si necesito decir que algo se está volviendo más algo, solamente le agrego el er y ya me queda colder. La comparativa, ¿quién la va a hacer? El Dan. El Dan es el que se encarga. Oye, no. El Dan es el que se encarga de hacer la comparativa. Pero en este caso, ya en simple y sencillamente el adjetivo sería más algo. Colder, más frío. Hotter, más caliente o más cálido. Hotter. Hotter, hot, hotter, hottest. O lo podemos decir de una manera más tranquila. Hot, hotter, hottest. Ahí está. Chicos, ¿tenemos alguna pregunta related to the comparisons? Por el momento. Yo sé que ya se nos ha pasado la hora y por eso no nos, no nos va a quedar tiempo de hacer la, los ejercicios, pero sí el día lunes los vamos a hacer. Preguntas. No, ¿verdad? This is easy peasy. Vamos a seguir viendo de esto un poquito al inicio de la próxima clase, porque sí necesitamos practicar. Así como Juan Francisco ya va practicando toda la clase. Muy bien, guys, en ese caso, pues, si ya no hay nada más que decir, nos estaríamos viendo until this coming Monday, right? So, have a happy weekend, have a good Thank night. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Good night. Have bye. a good night, bye. Good night, everyone. Bye, bye. Bye.